Muy buenas tardes, mi gente. Este es un pequeño equipo, pequeño no, este es bastante grande. Este es de 58 pulgadas, este es un Sanyu. La avería de este televisor LCD es que no enciende. Vamos a verificar, eso es lo que dice el cliente. Vamos a conectarlo a la red eléctrica. Ahí lo conectamos. El equipo, al parecer, ni el stand-by, ni el stand-by presenta. Los botones están aquí atrás. Si logro visualizar. Aquí están los botones, los aquí. Voy a dar a encender a ver si... Esa es la avería del que no enciende. Vamos a proceder con destapar el equipo. A ver cuál es la avería, a ver si se puede reparar o si hay que reemplazar alguna tarjeta. O nada, procedemos con destapar el equipo. Ya cuando el equipo está destapado, entonces continuemos con el video. Aquí ya vemos que el equipo está boca abajo. Vamos a verificar el modelo para que vean qué es el tamaño. Vamos a verificar bien, a enfocar. El televisor es un DP58D33, televisor Samsung. Entonces vamos a proceder con destapar el equipo. Entonces ya vemos que ya aquí está el televisor destapado. Vamos a verificar. Aquí vemos que ya esta es la fuente de alimentación. Entonces, mírenla, aquí está la fuente de alimentación. Vamos a ver si vemos algo dañado, algo visible que se vea antes de medir los voltajes. Vemos que no vemos nada hinchado ni nada deteriorado en la fuente. Entonces esta es la Tecon. Esta es una tarjetica de video y esta viene siendo la Tecon. La Tecon y esta es la fuente, la digital, la main board. Esta es la digital. Entonces procedemos con medir los voltajes. Vamos a ver cuál es lo que qué es lo que está dañado. Vamos a buscar el tester. Decimos que vamos a ponerlo el tester en DC. Vamos a ponerlo en tierra chasis. Vamos a ponerle la cara de 200 volts. Ahora vamos a proceder con conectarlo. Ahí vemos que está conectado. Vamos a ver los voltajes de la digital que van hacia la fuente. A ver si hay una estabilidad o algo. Vamos a proceder. Vamos a ver los voltajes que hay aquí. Aquí vemos 12 voltios, 12. Aquí vemos, dice audio power. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Decimos que el primero es PS1. PS1 es el pulso de la digital. El pulso de la digital. Ahí vemos que no están. El ND, segundo. El tercero es stand-by. El tercero. Entonces vamos a seguir con el video. Decimos que los 13 voltios están aquí. Salvo ahí, 13 voltios. Entonces, GND 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 6 y el 7 son 12 voltios. Y GND es el 8. ¿Cómo es? Audio PON. Power. Audio Power. Vamos a ver qué voltaje hay ahí. Audio Power. Entonces decimos que es el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9. Aquí vemos que audio power son 13 voltios. 13 voltios. Entonces, GND es el 10. Hay 9 voltajes. 9 voltajes. Entonces decimos que línea off. Vamos a ver qué voltaje. Eso son 3.5. Y el BL, vemos que no están. El BL negativo, hay 3.5 negativo, y BL positivo, no hay voltaje. Entonces, audio 13 voltios. Entonces ya vemos que aquí vemos que la digital, la fuente está buena. Entonces el problema del televisor es que el PC on, aquí vemos que el PC on hay 2.3 voltios. Ahí vemos que está respondiendo bien. Vamos a darle a encender a ver si el PC on es el, a ver, PC on, pero no está respondiendo. A ver si logro darle a encender. 8 voltios. 8 voltios. Entonces le voy a encender. Vemos que el equipo no está respondiendo. Entonces lo que vamos a proceder con cambiarle la... Aquí vemos que todos los voltajes de la fuente también. Vamos a proceder, el que está dañado casi siempre es el microprocesador, el que se mete en corto. Él está funcionando ahí como que está encendido, pero no está respondiendo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a hacer un reemplazo de la digital. Y a medir los voltajes ya cuando el equipo está encendido, cuando vamos a verificar. Aquí ya vemos la digital. Como lo quito, vamos a dar la posibilidad, vamos a proceder con quitar la calculadora de mano. No, aquí vemos que esta es la tarjeta digital, ¿no? Me acabo de llegar, ¿no? Aquí el televisor, esta nueva, pero aquí que procede que es la misma. Vamos a proceder con quitarle sus cables. Vamos a proceder con quitarle ese tornillo. Parece como que no estaba bien.
Nada, déjame darle pausa al video para quitar ese tornillo que está ahí, que me está. Bueno, ya vemos que ya aquí le. Esta es la digital vieja. Esta es la nueva, la que acabo de llegar. Entonces, vamos a proceder con conectar el equipo otra vez. Y a medir el voltaje. A medir los voltajes otra vez. A conectar el equipo. Ahí vemos que el televisor como que switchó. Vamos a darle a encender. Ahí vemos que el equipo está encendido. Vamos a ver si lo logro levantar. Ahí vemos que el equipo está encendido. Vamos a chequear el flare que va a la pantalla, que veo que salió como con una. Como con una rayita, o de proceder con desconectarlo. Vamos a desconectarlo de aquí también para que no vaya. Vamos a proceder con a conectarlo otra vez. Esperemos que la pantalla no tenga ningún problema porque ya el cambio de la digital era la que tenía mala. Vamos a darle a encender otra vez. Ahí vemos que ya el equipo está encendido otra vez. Vamos a ver, esperar que suba. Vamos a chequear el flete está medio jodón. Nelson, muéveme el flete con ella encendida. Entonces nada, vamos a seguir con el video, vamos a conectarlo otra vez, ya yo le puse los cables bien. Vamos a dar a encender, porque le tengo que dar a encender y pues lo estoy haciendo todo con una mano porque no tengo para sujetarlo ya con el celular que lo estoy haciendo, pero lo importante es que se vea lo que estoy haciendo y específicamente. Pues nada, vamos a dar a encender otra vez. Ahí vemos que ya están encendiendo otra vez. Ahí vemos que ya el equipo está encendido. Pues nada, ya vemos que era la main board, la digital, que era la que estaba dañada. No sé si se logra visualizar que al principio el PS-ON, que es un pulso que manda a la digital, al principio no estaban. Y después, dentro de un rato, ya el televisor conectado y que aparecían. Pero eso es el micro que se pone defectuoso. Ya dame proceder con destapar el equipo. Cuando ya esté destapado, que lo ponga HDMI, que lo vea bien, el equipo bien reparado. Entonces procedemos con el video. Vamos a proceder con conectar de otra vez el equipo. Vemos que ya el equipo está conectado. Vamos a darle a encender. Y vemos que ya el equipo está encendido. Es lo que hacía era que no encendía. Y vemos que vamos a cambiar la dirección.
volumen. Normal. Vamos a salir de ahí. Está bien. Pues nada, ya eso es todo hasta ahora. Ahí vemos que ya el equipo está reparado. Ya me dio uno. USB. Pues nada, vamos a proceder con apagarlo. Eso es todo hasta ahora. Si les gusta mi video, dale like, suscríbase a mi canal para que se dé cuenta de todo lo que pasa. Bye bye, se me cuidan.